Aleluya. En el Señor, amén, gloria a Dios. Hay que usar sabiduría y usamos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. So, vamos a leer. Ahora, quiero hablar acerca de esto, porque también esto tiene que ver mucho con lo que está pasando alrededor de nosotros. Amén. So, en orden para que nosotros recibamos del Señor y Él escuche nuestras oraciones, nosotros tenemos que usar nuestra fe, amén, y afilarnos en nuestra fe. Amen. We have to use our faith and also sharpen ourselves in our faith. Afilarnos en nuestra fe, amén. So vamos a pararnos en oración. Let's stand. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Thank you. Entregamos for este tiempo, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que Jesus en esta linda noche ministre nuestros corazones, Padre. Pedimos que nos guíes, que nos enseñes, yes, Señor Santo, a ser sabios, Padre. Pedimos tu protección sobre nosotros, nuestra tierra, todos los ángeles, Señor, nuestros aires, Señor Santo, todas nuestras familias, todo lo que amamos, lo que representamos, yes, Padre. Pedimos que en esta linda noche nos fortalezcas, Padre Santo. Yes. Pedimos en el nombre de Jesús que nos des una fresca unción de tu Espíritu, Señor. Yes. Padre, levantamos este tiempo, levantamos a los enfermos, Padre. Levantamos, Señor Santo, en el nombre de Jesús, y pedimos, Padre, que tú, mi Señor, que eres el león de Judá, yes, que tú rugas por nosotros, que tú rugas en esta nación por todos nosotros, Padre Santo. Ayúdanos a entender los tiempos que estamos viviendo, Padre Santo. Sabemos, Padre, que tú vienes pronto, Padre. Sabemos que tu palabra dice que no temamos ni tengamos ansiedad por nada, Señor, sino que nosotros oremos y busquemos tu rostro, Padre. Y venimos en esta linda noche a entregarte cualquier situación, cada carga, Padre Santo, para pedirte, Padre, que nos guíes, Señor, que nos enseñes, oh Jehová, tus caminos, Padre. Echamos afuera al diablo, cancelamos toda tarea, todo plan del diablo en el nombre de Jesús en contra de nosotros, nuestra casa, nuestra familia, nuestra tierra, nuestra ciudad, en el nombre de Jesús. Y pedimos tu protección, Señor, nuestra mente, nuestros cuerpos, Señor, nuestra vida, Señor, donde sea que vayamos, Padre. Oh, Señor Santo, te entregamos este tiempo, este lugar, Señor, nuestras vidas y todo el pueblo, Señor, tu iglesia, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos ayudes, Espíritu Santo, a orar y a mantenernos en esa fe, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos la gloria y la honra, echamos afuera todo estorbo, todo lo que quiera venir en contra de nosotros, cancelamos toda obra satánica en el nombre de Jesús, y pedimos que el temor tuyo, Padre, esté sobre nosotros, alrededor de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos toda la gloria, Padre, y toda la honra en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, y amén, y amén. Gloria a Dios, amén. So, en estos tiempos que estamos viviendo, amén, sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, y nos da cuáles señales vendrán, amén. We're living in the last times, y sabemos, it shows what is going to come. Sabemos que viene un avivamiento tremendo, y va a haber, estaba diciendo esta pastora, que yo estoy de acuerdo, que muchos de los profetas han profetizado que este avivamiento que va a venir, es un avivamiento que va a venir combinado con todos los avivamientos que ha pasado a través de los años. So it's been said already that this revival that's coming is going to be a complete revival of all the other revivals. Porque that viene happened. Un avivamiento tremendo como nunca. Este, hemos tenido oposición, y es lo que tenemos ahorita, es oposición. So that's why opposition is happening a lot towards us now. Es oposición lo que estamos teniendo. Amén. Y tenemos que entender Efesios capítulo 6. We have to understand Ephesians chapter 6. So, I mean, yo les digo, si usted cuando están solitas separadas pueden quitarse la maca, no tienen que tenerla. Es decisión de cada quien, amén. Pero hay que usar sabiduría, amén. Entonces quiero hablarles acerca de la fe, amén. I want to talk to you about faith. Porque si no, en la fe, la medida de fe que Dios nos ha dado, este, tenemos que afilarnos más y más en nuestra fe. The measure of faith that God has given us, we have to sharpen and sharpen more our faith. Es como un ejemplo, ¿verdad? Los que apenas aprenden a manejar. It's like example, like someone that's just beginning to drive. No nos podemos meter a un freeway. We can't tell them to go into a freeway. Nadie right lo away. Ha hecho, amen. No, but nobody's done that, right? Y esperar que ellos sepan manejar a través de todo eso. And expect them to learn how to drive in a freeway when they're just beginning. Porque son el principio de ellos. Because it's just their beginning. So. Pero hay algunos que sí tenemos el skill.
la habilidad, ¿verdad? Que sabemos manejar. Some do have the skill. Como la hermana Ana, pastor, sabe meterse. They know how to, you know? Kind of maneuver. Tienen themselves. Experiencia. They have experience. You understand that? Y lo que no tenemos, a mí yo me puedo meter y todo, pero no soy tan, you know, rápido. I can go ahead and do it, but I'm not that quick. You know? Entonces la fe es lo mismo. Tenemos que afilar la fe. So faith is the same. We have to sharpen our faith. Y la fe tiene que estar manifestada en nosotros. It must be manifested in us, faith. Es como alguna vez usted, you know, ha mirado un, usted creció en cierto lugar, en una casa, ¿verdad? You learned in a certain place, a certain home, city. Usted, han pasado años y usted puede manejar y mirar la casa. You can, years can go by, and you can go by that house. Y la casa está en el mismo lugar. And the house is in the same place. Bueno, si la pintaron o no la pintaron, maybe pero la casa está en el mismo lugar. Maybe they painted the house you were in before, or didn't paint it yet. So nosotros tenemos que afilar nuestra fe. So we have to sharpen our faith. Para mantenernos en la posición que debemos de ponernos. That way we can stay in our position that we're supposed to be in. Entonces tenemos que aprender ciertas cosas. So we have to learn certain things. Para vencer y mantenernos en la fe. To overcome and stay in faith. So vamos a ir al libro de Hechos capítulo 16. So let's go to Acts chapter 16. Amén, gloria a Dios. Glory to God. Y una de las cosas, vamos, quiero que me entiendan eso porque yo tengo que aprender ciertas cosas también. Understand, you know? This, I have to learn certain things too. Yo tengo que aprender a mantenerme en la fe. I have to keep myself in faith always. Aunque la emoción me hable, even though emotions may speak to me, situaciones me hablen, situations may come up. Yo tengo que pelear la buena batalla de la fe. I have to fight the good fight of faith too. Así como el apóstol Pablo, él peleó la buena batalla de la fe. Just like Apostle Paul, he fought the good fight of faith. Y estamos cuando estamos orando y pidiéndole a Dios ciertas cosas. It's like when we're praying and asking God for certain things. Tenemos que entender que nos tenemos que mantener en fe todavía. So we have to understand that we must stay in faith still. Entonces, para que podamos mantenernos como en el mismo lugar. So therefore, if we want to stay in the same place. En la misma creencia, en la misma fe. Same belief, same faith. ¿Verdad? Cuando pasen ciertas cosas o miremos ciertas cosas. When certain things happen or we see certain things. Tenemos que afilarnos en la fe. We have to sharpen our faith. Para que podamos saber cómo vencer al enemigo. So we can know how to overcome the enemy. Amén. Y uno de los mejores modelos de las escrituras, aparte de nuestro Señor Jesucristo, models in the scripture apart from our Lord Jesus Christ, es el apóstol Pablo. Is the Apostle Paul. Él era un hombre de fe. He was a man of faith. Entonces vamos a leer aquí en el capítulo 16. So Acts chapter 16 in your Bible there. Y aquí miramos y vamos a leer en el verso 22. Let's go to 16:22 in your Bible there. Esto es cuando a Pablo y a Silas lo pusieron en prisión. Remember this story, Paul and Silas were put in prison. So 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Then the mob joined in the attack against them and the chief magistrates stripped off their clothes and ordered them to be beaten with rods. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. After they had inflicted many blows on them, they threw them in jail. Y luego dice la palabra, then the word said, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, ordering the jailer to keep them securely guarded. El cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en cepo. And as he heard these orders, he received the order, and he put them into the inner prison and secured their feet chained up in their stocks. Okay, vamos a mirar este escenario. Now let's look at this scenery, right? Pablo y Silas andaban predicando, estaban haciendo el bien. Paul and Silas were doing good by preaching the word. Okay. Y por lo que ellos andaban haciendo, and because of what they were doing, los agarraron, they got them, y los golpearon, and they beat them up, los azotaron, they whipped them. Okay. Y aparte de eso, apart from this, los echaron en la cárcel, they threw them in jail. So si ponemos esto, es algo negativo que le sucedió a ellos. Now if we look at this, it looks very negative that happened to those two guys. So con eso, ellos pudieron haberse desanimado
a lot. Just with that, they could have been very discouraged. Amen. Pero de esto quiero que agarre esto porque esto es un tesoro. But of this I want you to get this because this is like a treasure. So, el apóstol Pablo tenía una revelación que nosotros necesitamos agarrar. The apostle Paul had a revelation that we need to get a hold of. Si la tenemos, tenemos que afilarla más. And if we have it, we need to sharpen it para more. Poder entender to el mantenerse en la fe. To be able to understand how to stay in faith. So, ellos tuvieron una buena razón de desanimarse. So they had a good reason to be discouraged. Tuvieron una buena oportunidad de enojarse con Dios. They had a good opportunity to get mad at God. Porque a veces cuando Dios no te da lo que tú le estás pidiendo, because at times when God doesn't give you what you're asking, está la tentación de enojarte con Dios. The temptation is there to get upset at God. A veces cuando algo que no te gusta que pasó, when something you don't like that happened, verdad, causa que venga el desánimo. It causes to for discouragement to come. Entonces, cuando aprendemos lo que el apóstol Pablo aprendió en Silas, so when we understand what vamos a vivir Paul and Silas más learned, victoriosos. We're going to live more victoriously. You understand that? Amen. Porque nosotros aprendemos. So, recuerde, estoy hablando de afilar nuestra fe. Remember, I'm talking about sharpening our faith. Porque somos seres humanos y a veces sentimos. We're human beings, and at times we feel. Cuando escuchamos algo negativo, sentimos. When we hear something negative, we feel it. Y aún Dios espera que nosotros nos mantengamos en nuestra fe. And even then, God asks us to stay in our faith. ¿Cuánto me entendéis? How many understand me? Porque quiero decirles algo, ¿qué? Because I want to tell you something. En Hebreos capítulo 6, in Hebrews chapter 6, 11:6, dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. It's impossible to please God if we don't have faith. You understand that? So, la conexión de nosotros con Dios es la fe. So the connection with God is faith. Nosotros no podemos recibir nada de Dios si no hay fe. We can't receive anything from God if there's no faith. ¿Cuánto me entendéis? How many understand me? Es la fe, la certeza, la seguridad. Faith is the assurance. The assurance, you know, that you already have it. De que tenemos lo que pedimos. That we have what we ask for. Okay. So miramos que Pablo y Silas. So we see here the Paul and Silas. Una buena razón de por qué enojarse, estar desanimado, tirar la toalla. They had a good reason. Dejar a Cristo. To give up. Throw the towel, leave Christ. Tuvieron buenas oportunidades. They had a lot of opportunities at that time. Pero ellos sabían algo. But they knew something. Y vamos a leer en el verso 25. And in verse 25, we're going to hemos leído esta escritura varias veces, pero tenemos que repetirla. We've read this scripture many times, but we have to repeat it. Entonces, mientras ellos estaban en el calabozo, so, en la prisión. While they were in prison. Recuerde, las prisiones en esa época no eran como las de ahorita. The prisons in those times were not like jails like this time. Eran feas. They were ugly prisons. Eran como hoyos. They were like holes. Sucio abajo. It was a smell, dark. Okay. Entonces ellos estaban amarrados y encerrados en un calabozo. So they were bound up in chains in a deep dungeon. Entonces dicen el 25, pero a medianoche. Verse 25. Orando Pablo y Silas. About midnight, Paul and Silas were praying. Cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. And they were also singing hymns to God, and the prisoners were listening to him. So, él que hizo primero. What did he do oró, first? He prayed. Y luego dice que cantó himnos al Señor. Then he sang hymns to the Lord. Cuando todo te va bien. When everything goes good. Es fácil cantarle. It's easy to sing to the Lord. Es fácil cantar. It's easy to sing to the Lord. Pero cuando te llega el desánimo. But when discouragement arrives. Hay una lucha dentro de nosotros. There's a fight that has to go on inside of us. La emoción te habla. The emotion speaks. La situación te habla. The situation speaks. Y como que el diablo te quiere encarcelar. And it's like the devil wants to put you in prison. Yeah. You know? Y Pablo y Silas hicieron algo. Silas did something. So recuerde, cuando somos personas llamadas de fe. Remember, when we're people called of faith. Que todo lo que hacemos. That everything we do. Se hace por fe. You do it by faith. No por la emoción. Not by the emotion. No por lo que miro. Not by what I see. Sino por fe. But by faith. Sabiendo quién eres tú. Knowing who you are. A quién tú sirves. Who do you serve. Qué él ha hecho por ti. What has he done for you. Y que eres fiel.
and that you are faithful. Amen. Amen. So Paul and Silas. So Paul and Silas. Oraron primero. They first prayed. Cuando a veces pasan ciertas cosas. When sometimes things happen. Especialmente en estos tiempos lo que pasa, ya se había calmado todo el virus. Especially when all this virus was going down and all of a sudden. Y ahora por lo que pasó con los jóvenes que se juntaron y toda la gente que se juntó. With all the youth going out to the streets and protesting. ¿Entiendes? Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Now what do we have to do? Mantenernos en fe. Keep ourselves in faith. Seguir orando. Continue praying. ¿Sí me entiendes? Understand? Y no permitir el desánimo. And not allow discouragement. Porque para Dios no hay nada imposible. Because for God there's nothing impossible. ¿Cuántos me entendéis? How many understand? So Pablo y Silas en tiempo de prueba. So in time of testing, Paul and Silas. Recuerde, esto aprendí de Dios. This I learned of God. Cuando yo estoy pasando por algo. When I'm going through something. Yo sé que Dios quiere que aprenda algo. I know that God wants me to learn something. Y porque sé que quiere que aprenda algo. And because I know that he wants me to learn something. Le digo, okay, Señor, muéstrame qué tengo que aprender porque me quiero salir de esto. I say, Lord, show me what you want me to learn because I want to get out of this. Y he aprendido que lo más rápido que aprendo. And I've learned the faster I learn it. Me salgo de la prueba. I get out of that test. El pueblo de Israel. People of Israel. El viaje que tuvieron a la tierra. That journey that they took to the promised land. Era de 40 años. It wasn't 40 years, supposed to be 40 years. Los 40 años les tomó. It took them 40 years. Porque no pasaron la prueba. Because they didn't pass the test. So una prueba puede durar. One test can last. Hasta 40 años. Even 40 years. Si no la aprendemos. If we don't learn it. Que podemos aprender la prueba. En un día, dos días, tres días y podemos salir. We can learn the test in 1, 2, 3 days and get out of it. Amen. Amen. So la fe es valorosa para nosotros. So faith is valuable to us. Porque sabemos que la fe es la que toca el corazón de Dios. Because we know that faith is what touches God's heart. Y es la fe que está en nosotros. And it's that faith that's in us. So cuando nosotros recibimos a Jesús. So when we receive Jesus. Eso está, se puso dentro de nosotros. That came inside of us. Todo lo que ocupamos está dentro de nosotros. Everything we need is inside of us. Los dones del Espíritu están dentro de nosotros. Gifts of the Spirit is inside of us. El gozo está dentro de nosotros. The joy is inside of us. La paz del Señor está dentro de nosotros. Peace of God is inside of us. So depende de nosotros. It depends on us. Entonces cuando escuchamos ciertas cosas. So when we hear certain things. O el desánimo toca. Or discouragement begins to knock. Nosotros tenemos que resistir. We have to resist. Y mantenernos en la fe. And keep ourselves in faith. Si alguien toca la puerta. If someone knocks on the door. De su casa. Of your house. Depende de usted. It depends on you. Si le quiere abrir la puerta. If you want to open the door to that or not. ¿Cuánto me entiende? How many understand? Si el desánimo le toca. If discouragement knocks on your door. Depende de usted si usted lo va a dejar it entrar. It depends on you if you want to let that in or not. Porque el diablo le gusta robar la fe. Because the devil loves to steal the faith. Es su trabajo, matar, robar y destruir. It's his job, steal, kill, destroy. Y él sabe que teniendo la fe. And he knows that as he gets the podemos faith. Podemos hacer muchas cosas en el Señor. Without that faith, we. Sin la fe, no podemos hacer nada. Without that faith, we can't do nothing. But with faith, we can porque do much. Es la fe la que agrada a Dios. Because it's faith that pleases God. How many understand? Por eso el apóstol Pablo nos dice constantemente caminar en el Espíritu. So that's why the apostle Paul constantly tells us walk in the Spirit. Y no caminar en la carne. And not walk in the flesh. Es caminar en el Espíritu. To walk, what is to walk in the Spirit? Es caminar en tu fe. Is to walk in your faith. ¿Qué es tu fe? It's your faith. Tu fe es creer la palabra de Dios. Your faith is to believe God's word. You understand that? Amen. You understand? Entonces, it? Entonces una persona de fe. So, una persona de a fe. A person of faith. Tiene que estar siempre en ¿cómo le diría? Mirarse igual. Must always see themselves the same. Actuar igual. In faith. Act the same y no andar con una cara de limón. And not be with a lemon face. No, pastor. Y no andar tristes, permitir la tristeza. Don't allow sadness to take over. Andar gozosos. But be joyful. Que cuando entra la gente allá dice, oye, esta gente de iglesia siempre están gozosos. So when people come in, they go, man, this church is always full of joy. You understand that? Eso es la fe. That's faith. Eso es la fe. That's what faith is. Eso es la fe. That's faith. Que recibiremos lo que le hemos pedido a Dios. That we will receive what we have asked God. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? Y siempre tenemos que tener una actitud. We always
must have an attitude. Y la actitud tiene que decir, esta actitud tenemos que tener. And this is the attitude we got to have. Señor, yo te pedí esto. Lord, I asked you for this. Y si es tu voluntad. Now, if this is your will, la recibo. I receive it. Si no es tu voluntad, if this is not your will, todavía la recibo. I still receive it. Todavía te voy a servir. I'm still going to serve you. Todavía voy a caminar contigo. I'm still going to walk with you. Todavía voy a orar. I'm still going to pray. Todavía voy a ser fiel. I'm still going to be faithful. You understand that? ¿Cuánto me entendéis? How many understand? Amen. So, es la fe. So, it's faith. So, no podemos perder nuestra fe. We can't lose our faith. Y la fe tiene que tener obras. Now, faith must have some works. Acuérdese que dice, vamos allá a leer. Ahorita regresamos otra vez para we'll acá. Come back here. Déjeme nomás leerle este aquí en Santiago. In James, book of James. Amen. Vamos a Santiago. And we're looking at. No le iba a leer eso, pero bueno, el Señor me da la gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. En Santiago. In the book of James. Capítulo 2. Let's go to chapter 2. Okay. Nomás para agarrar un poquito. Just to get a little bit here. El 18, 2:18 de Santiago. Chapter 2, verse 18 of James. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. But someone will say, you have faith and I have works. Muéstrame tu fe sin obras. Show me your faith without works. Yo te mostraré mi fe por mis obras. I will show you my faith from my works. Okay, so la fe tiene que tener obras. So faith must have works. ¿Cuántos decimos amén? How many say amen? Amén. Dice el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. You believe that God is one? You do well. The demons also believe and they shake. Stomach, 20. Shudder. Mas quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta. Foolish man, are you willing to learn that faith without works is useless? No fue justificado, el 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Wasn't Abraham or our father justified by works when he offered his son Isaac on the altar? So, mire, esta es la clave, el 22. So here's the key here in 22. No ves que la fe actúa juntamente con sus obras. You see, the faith works together with works. Y que la fe se perfecciona por las obras. And faith perfects itself through the works. Uno puede decir, tengo fe. Someone can say, I have faith. Pero deja que la depresión, la tristeza. But let's depression, sadness. Lo esclavice. That it allows you to make you a eso slave. No es fe. That's not faith. So, el apóstol Pablo dijo, Apostle Paul says, que él peleó la buena batalla de la fe. That he fought the good fight of faith. A veces tenemos que pelear. Many times we have to para fight. Para mantenernos en la fe. To keep ourselves in the faith. Tenemos que pelear con la emoción. We have to fight against that emotions. Con las cosas que escuchamos. The things we listen con to. Con lo que miramos. What we see. Tenemos que pelear. We have to fight. Pero tenemos que entender que somos personas de fe. But we have to understand we're people of faith. Y la fe con sus acciones es perfecta. And faith with its actions is perfect. ¿Cuánto me entendéis? How many understand? Amen. Entonces dice, y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 23. So the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was credited to him for righteousness and he was called God's friend. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. So you see that a man is justified by works and not by faith alone. Así también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. In the same way, wasn't Rahab the prostitute also justified by works when she received the messengers and sent them out through a different route? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead. So, vámonos otra vez a Hechos 16 donde estábamos. Back to Acts 16. I'm telling you this. Por eso tenemos que afilarnos en nuestra fe. That's why we have to sharpen our faith. Porque
un bueno de los ejemplos, usted alguna vez, si usted por poquito tuvo que frenar su carro porque alguien se le metió. Have you ever had an experience where you just had to put your brake on because someone caught you right in front? Y aunque no chocó, even though you didn't crash, después su cuerpo se siente. But your body was like a little, it was a little shaky from what happened. Se siente. You feel it. El cuerpo reaccionó así. You reacted because of that. Ooh, all of a sudden thing. Y porque fue un shock para usted. It was like a shock. Entonces tenemos que entender. So we have to understand. Que la fe tiene que mantenerse en nosotros siempre a despierta. Faith must be kept in us always awakened. Amen. Alive. Es con la fe que vamos a agradar a Dios. It's by faith that we're going to be pleasing Entonces, God. Cuando estamos creyéndole a Dios por algo, even when we're believing God for something, y no recibimos lo que nosotros pensábamos, and we don't receive what we thought we would receive, eso no es tiempo de desanimarnos. Es tiempo de decir, ¿sabe qué, Señor? Voy a confiar en ti. That's not a time to just give up and get all depressed. It's, I'm going to trust in you still. Todavía voy a confiar en ti. I'm still trusting Porque in you. Porque tus planes son mejores que los míos. Because your plans are better than my plans. ¿Cuántos entendéis? How many understand? Amén. Entonces tenemos que entender esto, porque si no entendemos esto, we have to understand this, because if we don't, podemos caer en las trampas del diablo. We can fall into the trap en el desánimo, of the devil, la tristeza, discouragement and sadness, la opresión, etcétera. Oppression and etc. Entonces so nosotros much. Tenemos que afilarnos en nuestra fe. We have to sharpen our faith. Okay. So miramos que Pablo y Silas en el verso 25 dice que oraron y cantaron. So in verse 25 or 16 of Acts, Paul and Silas, they prayed and sang to the Lord. So recuerde, la manera que Dios nos explica a nosotros ahora para tener victoria es diferente a lo que conocíamos. So the way God explains to us to have the victory is different than what we used to think about how to win. Antes aprendíamos a llorar mucho. Before we would learn to do it, go through it by crying out. Just get locked into my room. You know, just drink a couple cans of beer if you used to do that. Vaca, I don't know. Whatever, something. Entonces, cada quien teníamos situaciones en el pasado. We all had different situations in the de past. Cómo vencer el desánimo. Or how we would overcome the discouragement. La manera de vencer. So the way to overcome now is now to look at someone like Paul and Silas did at that time. So dice la palabra. So the word says, ¿que hicieron qué? Oraron. They prayed, number one. Y luego cantaron. And then they sang. Yo no sé usted, pero a veces ha sido difícil orar y cantar. I don't know about you, but I know it's been difficult at times for me to pray and sing. Lo que yo hago, yo oro en lenguas. But what I do is I pray in tongues. Y agarro un canto por fe. And by faith, a song may come out. Puede que la situación me diga, ¿para qué cantas? And then maybe talking to me, why are you singing? Yo tengo que recordar que mi fe tiene que mantenerse igual. I have to remind myself that my faith must tenemos still be the same. Que servimos a un Dios grande y poderoso. We have to remember we serve a mighty God, a powerful so God. ¿Qué hacemos? Con fe cantamos. So what do we do? By faith we sing. Con fe cantamos. By faith we sing. No porque te dice la emoción. Not because the emotion says. El cuerpo, la situación, no. Body, the situation. El cansancio, el sueño. Tiredness, sleepiness. Lo hacemos por fe. We do it by faith. Y el resto de nuestra vida tiene que ser por fe. The rest of our life, it has to be by faith. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? What happens when we do this? El 26. Entonces 26. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Suddenly there was a violent earthquake that the foundations of the jail were shaken. And immediately all the doors were open and everyone's chains came loose. So Dios nos da esta arma. This is the weapon God gives us. Orar. Pray. Y cantar. And sing. That's it. That's it. Orar. Pray. Y cantar. Sing. It's a weapon. Orar. Y cantar. Pray. Sing. Pero a veces uno no tiene ganas. And sometimes you just don't feel like it. You understand that? Pero lo hacemos por fe. But we do it by faith. Ponemos, nos animamos. David aprendió a animarse solo. David, King David,
he learned to encourage himself by himself. Cuando Dan llegó y todo su campamento lo habían quemado. There was a time when he came to the camp and the enemy had burnt everything. La misma gente lo querían apedrear. And his people that were with him, they wanted to stone him. Se habían robado a sus esposas. The enemy took their wives. Y él buscó de Dios. And he said, Señor, ¿qué hago? And he went to seek God. What do I do, Lord? ¿Lo sigo o no la sigo? Do I follow them or do I stay y el here? Señor dice, síguenos. The Lord said, pursue them. Amen. So a veces la carne nos habla. Sometimes the flesh speaks to us. En la mañana, si no dormimos a gusto, por tal razón, in the morning, we don't sleep right. Una lucha con el cuerpo. It's a battle with the body. El cuerpo no quiere orar. Body don't want to pray. No quiere cantar, menos cantar. And to sing, neither. So, para afilarnos, so to sharpen ourselves fe, in the faith, tenemos que aprender, we must learn que nuestro cuerpo no manda ya. That our body does not tell us what to do. No manda nuestro cuerpo. Our body does not tell us. El que manda es su espíritu. El Señor es que está dentro de usted. Él le da el poder para hacer lo que usted tiene que hacer. Who leads you and orders you is your spirit through God. So you'll know what to do. ¿Me entendéis? Amén. Y una de las cosas que he tratado de enseñarle a alguien. One of the things that I've tried to share with someone. Cuando hay el desánimo, no te metas en depresión. When there's discouragement, don't get into depression or oppression. Usa tus armas. Use your weapons. Las armas que tú tienes espirituales. The weapons that you have, the spiritual weapons. Aunque no tengas ganas. Even though you don't feel like it. Ponte a orar en lenguas. Begin to pray in tongues. Ponte a cantar. Sing. Y canta y ora hasta que se rompa. Pray todo lo que sientes. And sing. Pray and sing until it breaks. Porque eso es lo que va a activar a Dios. That's what's going to activate God. You understand that? Eso va a poner a los ángeles de Dios a trabajar. That's going to put God's angels to work for you. Entonces dice la palabra que vino de repente un terremoto. Bible says there was a suddenly an earthquake. Porque su oración y su cántico hacia Dios causó que Dios viniera a la escena a pelear por ellos. So the prayer and the singing caused the suddenly to come to help them. Y dice que de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. And it said that everything shook and that jail doors opened and all the chains fell pero, off of them. Pastora, porque Dios va a causar que vengan temblores. But pastora, is God going to allow the earthquakes to take place? Si usted se acuerda cuando Jesús murió en la cruz. You remember when Jesus died on the cross? Cuando entregó su espíritu. When he handed his spirit over. Tembló la tierra. The earth shook that day too. Y se oscureció el sol. And it became dark that day. Porque el sol se tuvo que oscurecer al Dios de dioses. Because the sun had to get darkened to the God of gods. So la presencia de Dios vino y sacudió. So the presence of God came and shook this jail. Y miramos aquí en el verso 27. And in verse 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel. When the jailer woke up and saw the doors of the prison open. Sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. He took his sword out. He was going to kill himself because he thought, oh no, they left. I'm gonna kill myself. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. But Paul called out in a loud voice, don't harm yourself because all of us are here. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Then the jailer called for lights, rushed in and fell down trembling before Paul and Silas. Y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Then he escorted them out and said, sirs, what must I do to be saved? Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. They said, believe on the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. So recuerde, usted salva. So remember, salvo. You're saved. Su familia es salva. Your family is saved. Por su fidelidad de usted. Because of your faith. Usted tira la toalla. You throw the towel. Usted quita los pilares de su casa. You take those pillars out of your house. I'm telling you. Amen. Si usted es el único. If you're la única. The only one praying. En su casa que salva. In your home that's saved also. No pierda su fe. Don't lose your faith. No se aleje del Señor. Don't go far from God. Amen. Amen. So una de las cosas. ¿Verdad? Vamos a leer Isaías
Let's go to Isaiah. We're almost done here. Isaías 61. Isaiah 61. Recuerden, la palabra siempre nos instruye. Amen. Remember, the word it always instructs us. En el 3 de 61 de Isaías. 61:3 of Isaiah. Amen. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de cenizas. To provide for those who mourn in Zion, to give them a crown of beauty instead of ashes. Óleo de gozo en lugar de luto. Festive oil instead of mourning. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Splendid clothes instead of despair. Y serán llamados de árboles de justicia. They will be called righteous trees. Plantío de Jehová para la gloria suya. Planted by the Lord to glorify him. So quiere decir que la alegría y el gozo, so the happiness and joy, va a vencer todas las angustias. Is going to beat up and overcome all the afflictions. Las angustias, las tristezas, sadness, los desánimos, the discouragement. Causa que los diablos te dejen en paz. Causes that the devils leave you at peace. Y que tú sigas creyendo lo que Dios te prometió. And that you can continue believing what God promised you. How many understand? Amen. ¿Alguien tiene un canto que puede cantar acá arriba? Anybody have a song that they may come on up here and just sing it? Something inside of you, a song? Anybody? I want you to come up and sing it. ¿Quién viene, pues? Tío María viene de trabajar ahorita, ¿verdad? Viene Roma. Viene bien fortalecida. Y si le pregunta ahorita a su cuerpo, ¿quieres cantar? El cuerpo le dice, no, siéntate. La segunda. ¿Ya no está andando? Pero ella lo va a hacer por fe. ¿Qué es lo que va a hacer? Por fe. So what's she gonna do? By faith. Cuando usted sienta que el desánimo le toca. When you feel that discouragement is knocking at you. ¿Cuál es la salida? What is the way out? Amen. Ella le va a cantar un canto. So she's gonna. She's just gonna show what she will do. What would she do if discouragement was knocking on her door? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por su gracia y por su amor. Si no fuera por su gracia y por su amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Vagaría como un ciervo que vaga por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Okay. So ve cómo ella lo hizo. So that's how she did her song. Dice la palabra que el Señor nos dará un canto de victoria, nos pondrá en nuestro corazón. The word says that God will give us a song of victory. No se lo pone ahí para que nomás esté ahí en su corazón. It doesn't put it in your heart just to have a song there. Se lo da para que usted lo cante. He gives it to you so you can sing it. Si está en su trabajo, usted puede cantarlo en todo su ser. You can sing it within you in si your job. Si tiene la libertad de cantar, cántelo. If you do have the ability to sing it aunque loud, no sea toda la canción. Even though it may not be the whole song. A ver, Ana tiene otro. Ana. So discouragement is knocking on the door of Ana right now. Let's see what Ana would do. ¿Qué hiciera Ana si viene el desánimo a golpear en su corazón? Okay, hermana. Bueno, yo lo que les puedo decir también es que la verdad no tengo desánimo. The truth is I don't get discouragement. I don't have discouragement. Porque yo todos los días because every day me levanto, I get up
Me voy a tomar mi café. I get a coffee. Agarro mi teléfono y pongo a poner las canciones y oraciones. I put prayers and hay veces songs. Lo que me quiere venir es tristeza por mi hijo. What tries to come at me is sadness because of my son. Le digo, Señor, él está en tus manos. But at the same time I say, Lord, he's in your hands. You know what, why it happened, why everything went. Creo en ti y yo sigo adelante. I believe in you and I continue forward, Lord. No le digo, hay veces si lloro, and sometimes I cry because I'm still flesh too. Y yo sí hablo con el Señor, and I speak to the Lord. I'm asking him, like something happened today in the family. Y yo confío en Dios. And I trust in the Lord. Mis hermanos, mi hermana, pues, como católico, piensan distinto. My brothers and sisters, as Catholic, in my family, no they think different. Solo le digo, Señor, todo está en tus manos. I don't get upset. I just say, Lord, it's all in your hands. Lo que vas a hacer en esta situación. You know what you're going to do in this situation. Yo confío en ti. Lo único que voy a hacer es esperar en ti. I trust in you. I wait upon you. Y a mis hermanos que se enojan uno con otro. And my brothers that get mad at each other. Les mandé un mensaje a cada uno y les digo. I told them all. Send them all a text. Hay cosas que van a pasar. Hay cosas que no se van de nuestras manos, ya sea por culpa de nosotros. There's things that will happen because of us, cosas, because we're not doing things. Pero con enojarnos uno con otro no vamos a arreglar. But by us getting all upset, we're not going to fix nothing at all. Tenemos que enojarnos, tenemos que perdonarnos. We can't be getting upset at each other. We have to trust God and forgive digo, each other. Tú eres mi Dios, tú estás conmigo. Yo no tengo temor de nada. I don't have fear of anything. Tengo a ti. Because I have you, Lord. Y como la palabra dice, si tú estás conmigo, and the word says, if you're with me, who against me? Ningún problema, no problem. Aflicción de dinero, no affliction. Ni aflicción money. De enfermedades, ni sickness. Nada, porque yo no tengo a él. I have him. Ese es mi modo de ser. That's my way eso of being. Lo que he aprendido That's en el what Señor. I have learned in the Lord. Lo he aprendido en su palabra. Lo he aprendido en los cantos. I've learned in his word, his songs. Aún cuando mi hijo murió, yo me vine y canté porque yo le dije al enemigo. When my son died, I even sing. ¿Crees que me venciste? You thought you beat me, devil? Que yo con esto me voy a enojar con yo con Dios. No you think that because of my son I'm going to get mad at God? Yo le digo, yo con él no me voy a enojar. I will never get mad at God, I told the devil. Porque él no quiere nada más. Y si eso pasó, es porque es lo mejor. If that's what happened, that's the best that needed claro, to happen. Yo no lo siento. I feel him, I cry. Que sin él yo no pudiera estar parada y sin él yo no hubiera podido pasar todo lo que pasó. Without him I wouldn't be up here. Without him I couldn't go through everything I've gone through. I trust in him. That's why I tell my God I love you. Siempre le digo, Señor, te amo. Lord, I love you. Le digo y le digo, perdóname si te fallo, perdóname. I say, forgive me if I fail you. Algo que no debo decir. If I say something I have I'm not supposed to. Hay veces, tal vez pueda cuestionar. Maybe if I question you at times. Estoy en tus manos. But I'm still in your hands. Perdóname y te amo. Forgive me, I love you. Te amo. I love you, yo Lord. Le digo, Cristo, yo te amo. And I just sing that. I start singing like that. Cristo, yo te amo. Aleluya. Pero Señor te amo. Aleluya. Lo amo porque él ha sido fiel conmigo. Y tan fiel ha sido que tengo un ángel en el cielo y tengo un ángel en la tierra. Angel on earth, he's been so faithful. Estoy gozoso. I'm joyful. Yo de veras, si algún día he dicho algo o algo, yo de veras le pido perdón. If I have said something to hurt anybody, forgive me. I don't want to have nothing against anybody. Soy feliz. I'm a joyful person. De veras. Seriously. I'm very happy person. Estoy agradecido, mi Dios, por. Hoy fui a visitar a una hermana, fui donde Raquel.
y estábamos hablando. Went to visit a sister in the Lord. A ella también se le murió su hijo. Her son also died a while back. Como unos 3 años atrás. About 3 years ago. Estábamos hablando y le digo. We were talking. I said. Lo curioso que hace como unos 10 años atrás o 12 años. Interesting, but about 10-12 years ago, I told her. Me invitaron a una iglesia. They invited me to a church. No sé si han oído a Anaconda. Que fue famoso en aquellos tiempos. An evangelist named Anacondia. Con él siempre venía una señora que se llama María. A lady used to come with him named María. Y me invitaron a esa. And they invited me to go hear this preacher. Y fui con una hermana. I went with a sister in the Lord. Ella me invitó. She invited me. A la hora que ella estaba dando profecías y palabras. And when they were giving prophetic words. I felt a little bit fearful when they're pero calling. La iba conmigo, me jaló. But the lady that was with me pulled me. Anita, ven. She said, que te diga algo a ti. Come with me so no, she can give you a word. Y ella se dio cuenta. And she noticed the lady. Entonces me llama y me dice, she calls me and tells me. No por la fe tuya, not by your faith. Por la fe de tu amiga. But by the faith of your friend. El Señor dice, the Lord says to you. Que hay una copa tuya. There is a cup of yours. Eso como unos 12 o 13 años. This is about 12 or 13 years ago. Hay una ago. Copa tuya que él tiene. There's a cup that he esa has. Esa copa se está llenando de tus lágrimas. And that cup is filling up with your tears. Pero cuando esa copa se llene, but when that cup gets full, it's going to start overflowing. Y todas esas lágrimas derramadas van a ser bendiciones. And all those tears that come out will be blessings. Y le digo, fíjese, eso fue como hace 13 años. And I said, that was about 13 years ago. Ahorita esa copa se está derramando. Now that cup is overflowing in my life. Y yo, oye, tiene, tengo